Gladys, y buenos días a la, tu amable teleaudiencia también. Mis respetos. La verdad que no sé cómo llamarte. Estoy en un conflicto de intereses. Okay. Resulta que le conozco de forma personal al doctor Gerardo Gómez, buenísima referencia, entre paréntesis, de él. Y ahora está justamente haciendo un servicio demasiado importante para el país que tiene que ver con las universidades. Bueno, comencemos entonces a hablar de este tema. Veíamos en estos días publicaciones que hacían referencia a que el CONES iba a solicitar a la ANEAES la lista de universidades que no se presentaron para que se hagan las pruebas que tienen que hacer para ver si se acreditan o no. ¿Cómo es el proceso? ¿De qué se trata y cuál es la obligación que tienen las universidades también? Sí, la ley ha establecido, primero la ley 2072, que crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En su artículo segundo ha establecido una pequeña lista de carreras que necesariamente deben pasar por los procesos de evaluación y acreditación, ¿verdad? Que son esas de medicina, derecho, arquitectura, etc. Y después dice aquellas carreras que representan, digamos, algún peligro para la vida y el patrimonio de las personas. Y bueno, en el entendimiento de, digamos, de lo que significa esto, la ANEAES ha extendido a unas aproximadamente 20 carreras que obligatoriamente deben pasar por los procesos de evaluación y acreditación. Y ese proceso empezó aproximadamente hace 10 años, ¿verdad? Muchas carreras comenzaron a tímidamente, digamos, a presentarse, pero con la creación de la ley 4995 en el 2013, prácticamente devino eso en una obligación para las instituciones de educación superior que tienen carreras, que están en esa lista de carreras que deben ser acreditadas, ¿verdad? Son 20, pero lo que en este momento se convocaron, te digo así rápidamente, son arquitectura, ciencia de la educación, derecho, enfermería, farmacia, ingeniería y todas las combinaciones de ingeniería, medicina, nutrición, obstetricia, odontología, veterinaria, kinesiología, bioquímica, contaduría, administración de empresas, economía, informática y zootecnia. Estas son las carreras que ya fueron convocadas a proceso de acreditación y a las que ya las instituciones de educación superior tenían que presentarse, digamos, para que pasen por los procesos de evaluación, ¿verdad? Estamos hablando de todas las universidades que tienen estas carreras que tenían que presentarse. No solo universidades, sino también institutos superiores que otorgan títulos de grado y de posgrado. Entiendo. Sí. Entiendo. Y, bueno, eso se viene haciendo regularmente, año tras año, la convocatoria, me refiero, y si es obligatorio, obviamente, las instituciones de educación superior tienen que presentarse a estos procesos. Ahora, la condición es que finalicen una cohorte, es decir, vos abrís una carrera y dejá pasar, digamos, una primera cohorte, que finalice tu primera promoción, tiene que recibir sus títulos primero y ahí recién vos podés presentarte y te tenés que presentar a un proceso de evaluación y acreditación. Antes, ahí recién. Antes de eso no estás obligada. No, antes de eso no estás obligada. Sí podés solicitar, y en eso, digamos, la agencia se presta, pero con mucho gusto, a hacer una evaluación diagnóstica. Okay. O sea, de medio término, digamos. Entonces, con eso la carrera puede reforzar aquellos puntos débiles, digamos, que ha encontrado. Es decir, es una ayuda que la ANEAES está haciendo a las instituciones de educación superior. Esto con el fin de presentarse ya, cuando llegue la hora de acreditarse, digamos, se presente ya en muy buenas condiciones. Se va encaminando. Está encaminado y te puedo decir que muchas instituciones se presentan a esos procesos de evaluación de medio término, que no implica ningún compromiso, digamos, de acreditación o no acreditación, es simplemente ellos reciben la información y pueden hacer las correcciones que crean pertinentes de acuerdo a esa información que reciben. En un artículo que publicó Última Hora en estos días, se leía el siguiente párrafo. De las 54 universidades existentes en el país, sin contar con la Universidad Politécnica de Taiwán, un total de 20 carecen de una sola carrera acreditada. Existen instituciones que presentaron algunas de las carreras ante la ANEAES y que rebotaron en la acreditación, decía la publicación, o fueron postergadas. Hay otras que tienen programas de grado que están siendo evaluados
o que los inscribieron en 2018 y serán revisados recién este año. ¿Cómo puede saber ese alumno que quiere ir a inscribirse si la universidad, o sea, si la carrera que quiere seguir está acreditada o si rebotó, como este caso también sí. que se menciona? Es muy fácil. En la página web de la ANEAES, www.aneaes.gov.py, uno puede encontrar la lista. Ahí está, en unos links está ahí, la lista de carreras acreditadas, la lista de carreras que están en proceso de postergación, digamos que es una especie de un intermedio de 9 meses que se le da a la carrera para que pueda mejorar ciertos aspectos y después presentarse otra vez a la evaluación. Y también está la lista de carreras que no han sido acreditadas. Yo quiero decir también ante esto que muchas instituciones tuvieron el coraje de presentarse, ¿verdad?, a los procesos de acreditación. Y si bien algunas postergaron, otras no acreditaron, vamos a decirlo así, sin embargo, tuvieron un aprendizaje muy interesante. Y los mismos rectores te reconocen, la misma gente de las universidades te reconoce eso. Aprendimos muchísimo, dice, con este tema de la evaluación. Pero hay otras que ni se presentan. Entonces, se nota que algunas tienen esa iniciativa, tienen seguramente la voluntad. Vemos allí en pantalla la página web de ANEA, estamos mostrando mientras conversamos con el doctor Gerardo Gómez sobre este tema. Entonces, bueno, estas universidades que ni se presentan luego, una puede sospechar de que evidentemente no va a luego tener o no va a tener las condiciones de tener un visto bueno de la acreditación. Y no sé, mira, toda institución, este canal, no sé, cualquier organización, tiene que estar en un proceso permanente de evaluación. Es decir, realmente tenemos que instalar la cultura de la evaluación. ¿Qué significa eso? Evaluar, ver nuestras debilidades, ver nuestras fortalezas, mejorar en esas debilidades, ¿verdad? Hacer que nos fortalezcamos más. Esto hace a la calidad en la gestión. O sea, si te importa tu institución, tenés que instalar dentro de todo tu personal, tus directivos empezando, ¿verdad?, y toda la gente ahí, tenés que instalar la idea de que hay que evaluar y que no hay que tenerle miedo a la evaluación, ¿verdad? A veces, yo soy docente de la universidad y a veces pasan evaluaciones entre los estudiantes y dicen, ¿cómo estuvo tu profesor, verdad? Algunos colegas le temen a eso, pero no hay que tener miedo a eso. Es decir, todos tenemos que ser evaluados, las personas, los profesionales y las instituciones. Es la única manera de asegurar calidad en nuestra gestión y en nuestros resultados. Eso iba a consultar. ¿Qué implica la acreditación a una carrera? Es decir, para esa persona que va a estudiar una carrera que está acreditada, ¿qué le garantiza esa acreditación? Y tenemos unos criterios con los cuales nosotros pensamos que se garantiza, digamos, la calidad. Uh-huh. Aunque sabemos que en un proceso de desarrollo institucional esto es progresivo, es decir, nadie llega al 100% en el primer día, obviamente, sino que hay un proceso. Pero hay que instalarse, hay que iniciar ese proceso, ¿verdad? Esos criterios de calidad, al respecto a lo que me preguntaste, nosotros tenemos 5 criterios, ¿verdad? Uno es el criterio de la gestión. ¿Cómo está la gestión? ¿Cómo se establecen las reglamentaciones? ¿Se aplican las reglamentaciones o se ponen nomás ahí y nadie en realidad las cumple, ¿verdad? Por ejemplo, eso, ¿verdad? Otra, el tema de los docentes, ¿verdad? Tus docentes están formados, tienen sistemas, hay programas, se cumplen los programas, las evaluaciones, ¿cómo son? Si hay materias críticas, por ejemplo, donde los estudiantes se están aplazando mucho, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué medidas estás tomando para mejorar ese tema? Es decir, ese tipo de cosas realmente es poner el ojo en todos los aspectos que hacen la vida de la universidad o de la educación superior para que ello realmente signifique un avance para el estudiante, ¿verdad? Entiendo. El edificio que tenga todas las comodidades, una universidad, ponle, sin biblioteca, no sé qué es. ¿Entiendes? O sea, si nosotros estamos educando a adultos, porque los estudiantes de las universidades son adultos, y se supone que un adulto puede hacerse cargo de su propia formación con una guía adecuada. La orientación la da el docente, pero es diferente a una educación de escuela, donde el docente, digamos, lo es todo para el chico, ¿verdad? Pero en la universidad,
son adultos. Y si uno le dice, bueno, acá tienen un trabajo, esta es la bibliografía, vayan e investiguen, ¿verdad? Es el sistema. ¿Y dónde van a investigar? Si no hay una biblioteca, pero no me refiero solamente a la biblioteca física, digamos, ¿verdad? Hoy hay posibilidades. Aulas virtuales. Aulas virtuales, entonces, hay bibliotecas virtuales. El análisis es entonces integral, digamos. Es integral. Ahora, ¿qué sucede si el alumno, si el estudiante, doctor, va a una carrera y no estaba acreditada esa carrera y recibe un título después de, no sé, un tiempo X? ¿Ese título no le sirve? ¿No va a poder ejercer? ¿Cuál es la consecuencia de no estar en una carrera acreditada? Sí, le sirve. Le sirve, claro que le sirve porque es una carrera habilitada. No está acreditada, pero está habilitada. Uh-huh. Y si es una carrera, digamos, no regulada por el Estado, perfectamente puede emplearse en una, en una entidad pública o en una entidad privada, ¿verdad? Pero hoy día sabemos que muchas empresas ya miran de dónde provienen los estudiantes, ¿verdad? Así es. E incluso antes de que terminen, ya los están, digamos, pescando, por así decir, si me disculpa la expresión, pescando, digamos, para traer ya a esos alumnos de esas instituciones acreditadas, ¿verdad? Y en esto, el estudiante, ¿verdad? La persona, los padres, ¿verdad? Los estudiantes tienen que saber que así se desenvuelve en nuestra sociedad. Quieren lo mejor, ¿verdad? Y además, en las carreras reguladas por el Estado, perdón, en las profesiones reguladas por el Estado, es imprescindible que salgan de carreras acreditadas y eso está en la ley. Es importante también diferenciar, hay personas que realmente por desconocimiento van a una universidad que tiene carreras habilitadas y no acreditadas. Sin embargo, hay otros que por comodidad, porque es muy fácil irse una vez a la semana o tres veces a la semana con una carga horaria bastante liviana, no muchas exigencias y terminar una carrera y tenés un título, porque también muchos... por lo menos en el pasado era una cuestión de que en la función pública, al tener el título, tenías un plus por... No, hasta ahora. Hasta ahora tenés el plus. En teoría se unificó con este sistema del gobierno anterior, pero parece que eso no es que tanto fue así. Sí, sí. O hay una jugadita. Sí, muchos van detrás del título nomás, digamos. Entonces hay instituciones, lastimosamente, no sé si hasta ahora, pero hay instituciones que ofrecían facilidades en la titulación. Vos te ibas los viernes a la noche o los sábados, todo el día, de las 8 hasta las 4. Bah, no es todo el día tampoco, pero podías al final, a los 4 años, obtener un título que te posibilita, bueno, tener algo en tu currículum y segundo, te posibilita recibir el plus que el Estado le otorga a las personas con título, ¿verdad? Pero esa no es la misión de una universidad. La misión de una universidad no es ponerle un blanqueo, digamos, a la carrera de alguien, ¿verdad? Sino que darle el empoderamiento para que pueda resolver problemas. En la universidad vos te vas y aprendes a resolver problemas. Y nuestro país tiene demasiados problemas como para estar, digamos, especulando solamente con tener el cartón, ¿verdad? Demasiados problemas en nuestro país. Entonces... yo diría, el mismo estudiante tiene que procurarse, aunque le cueste un estudio de toda la semana, aunque a lo mejor tenga que pagar un poco más en el caso de la privada, ¿verdad? O aunque haya más exigencias en las instituciones, en las universidades públicas, ese es el lugar donde tiene que ir, ¿verdad? No hay que ir por el facilismo, porque si uno no transpira, vamos a decirlo así, cuando es joven, en el estudio, ¿verdad? Posteriormente en su vida puede terminar desangrado, por así decirlo. Es decir, mejor transpirar que desangrarse. Así mismo. Muy bien, el doctor Gerardo Gómez, vicepresidente de la ANA, es aquí compartiendo con nosotros en esta media mañana sobre este tema tan importante que es la educación en un país como el nuestro, al que tanta falta le hace.